Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida una vez más. Y vamos ahora, sin más preámbulo, a la conferencia magistral de clausura, que será dictada por el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cosío Díaz, para quien pido un aplauso, por favor. Nos distingue con su presencia, señor ministro. Asimismo, queremos dar la más cordial bienvenida en este momento a la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otalora Malasis. Asimismo, le damos la más cordial bienvenida en este momento al magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas Valdés. Hacemos propicio el momento para agradecer la presencia de los medios de comunicación y, asimismo, agradecemos la presencia de magistradas y magistrados de la sala superior del Tribunal Electoral y magistradas y magistrados de las salas regionales de este órgano jurisdiccional. En este momento, cedo el uso de la voz de manera muy respetuosa al magistrado José Luis Vargas Valdés. Adelante, magistrado. Muchas gracias, muy buenas tardes. Eh... Quiero agradecer en particular la presencia de la magistrada presidenta de este tribunal y por supuesto del señor ministro por motivo de la conferencia magistral de clausura del evento Diálogos para la Justicia Abierta. Es un honor para mí presentar a nuestro distinguido invitado, no solo como integrante del máximo tribunal del país, sino como uno de los juristas mexicanos que más ha aportado a la doctrina y al debate del derecho constitucional y de los derechos sociales. No veo mucho sentido mencionar su amplia, su amplia trayectoria profesional y académica del doctor Cosío, porque creo que básicamente no nos alcanzaría el tiempo, pero sí destacar la visión progresista del derecho y el rigor académico que le ha caracterizado en todo, todo momento de su vida profesional. Su calidad como juez constitucional docto lo sitúa en la órbita de sus antiguos profesores, como lo fueron los expresidentes del Tribunal Constitucional Español, don Francisco Rubio Llorente y don Pedro de Vega, durante los años 80 y 90. La visión renovadora e integradora que eh, le caracteriza eh, por, su, eh, por su trabajo jurídico, tanto académico como jurisdiccional, lo pone en un plano de la discusión de, un dere de los derechos humanos y sociales similar al que en su momento produjo la Escuela de Yale en los años 90 o de las corrientes alemanas que transformaron el pensamiento constitucional moderno del nuevo milenio. Por último, su apetito intelectual, su paso por diversos centros de estudio nacionales e internacionales, así como su prolífica obra, lo colocan desde ahora a la altura de un gran pensador jurídico de nuestra generación. Por lo mismo, es para mí un grato gusto cederle la palabra al juez jurista, y muy querido profesor José Ramón Cosío. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias de verdad por esta invitación. No había tenido la oportunidad de venir al tribunal con la nueva integración que tiene, una integración que me complació muchísimo por la calidad de sus integrantes, por la amistad que guardo con muchos de ellos. Muchas gracias magistrada presidenta, por haberse tomado el tiempo para estar aquí, a, al magistrado Vargas también, un querido alumno, y a todos los magistrados, compañeros del Poder Judicial en general y de este tribunal en particular. Bueno, eh, la idea no va a ser de una charla magistral, estas cosas a mí me impresionan mucho y no me siento cómodo con ese tipo de cuestiones. Lo que me gustaría es bordar un poco en torno a dos temas: este que han estado ustedes trabajando y que me parece de verdad una gran iniciativa, ahora voy a decir por qué, y su relación con la justicia constitucional, tanto de un plano empírico, lo voy a decir, de lo que estamos haciendo, de lo que no estamos haciendo y lo que debíamos hacer, como también del asunto que tiene que ver con eh, eh, las relaciones, los vínculos que se están dando en este, en este ámbito, en esta materia. Yo creo que la relación entre justicia abierta y justicia constitucional tiene tres ámbitos distintos. Uno es lo que la corte hace como justicia abierta y no me voy a referir a la parte administrativa, sino estrictamente a la jurisdiccional. Otro es lo que se hace por la sociedad, lo que se hace por los juristas, lo que se hace por la academia y lo que no se hace en relación a lo que nosotros producimos o hacemos como justicia abierta, y otro es el conjunto de cosas que la Suprema Corte de Justicia realiza o debiera realizar para que otros órganos jurisdiccionales mantengan su condición de justicia abierta. Creo que son tres problemas diferentes que se dan en esta relación entre justicia abierta y justicia constitucional. Eh, creo que es importante, en primer lugar, reconocer, y ustedes han estado trabajando sobre estos temas, yo no he podido venir a las discusiones ni a las exposiciones, pero sí las he seguido y he tomado nota de lo que ustedes consideran, o muchos de ustedes, como el corazón de esta justicia abierta. Y yo no podría estar más de acuerdo. He anotado nueve puntos en muchos, tomando un cuadrito que subió usted ayer y que decía, este es el cuadro casi mágico, así me divirtió mucho como lo subió a Twitter, de lo que es la justicia abierta. Y en primer lugar decía que había que tener sentencias ciudadanas, entrevistas, publicaciones, acceso, comunicación con los medios, observatorios, amicus curia, métodos alternativos de solución de conflictos, diálogo interinstitucional y estancias judiciales. Yo todo esto creo que es correcto, creo que efectivamente si uno pudiera tener todos estos elementos de realización, sería muy eh, adecuado esta forma de realización. Ahora, si esto es así y si estos son los nueve puntos iniciales, ¿en cuáles la Suprema Corte de Justicia está trabajando como Tribunal de Justicia Constitucional Máximo de nuestro país? El primer problema es el de las sentencias que le llaman ciudadanas, y ahí creo que tenemos experiencias distintas. Si ustedes analizan, no voy a analizar las sentencias del siglo XIX de la Suprema Corte de Justicia, son sentencias muy interesantes, en el momento sobre todo de la transición de un derecho que tenía sus fuentes eh, básicamente en el derecho español, todavía hay algunos acuerdos de justicia hacia el proceso de codificación que se da hacia alrededor de los años 70 y hay un momento de tránsito, pero coloquémonos para no irnos tan atrás en la Constitución de 17. Las primeras sentencias después de Constitución de 17, las que salen con la quinta época, eran sentencias realmente muy breves sentencias muy claras, sentencias que tenían una precisión en los temas de legalidad, yo creo que eran sentencias de máximo 6, 7, 8 páginas y yo creo que eran unas buenas sentencias. Por alguna razón, alrededor de los años 80, 70, finales 80, empezamos a hacer sentencias grandísimas y se hizo una confusión muy importante desde mi punto de vista entre una sentencia que eh, se utilizaba como documento de trabajo entre los ministros para las discusiones en el Pleno, con una sentencia que era lo que las partes querían ver en la resolución de sus pretensiones. Yo creo que hay una confusión teórica o una confusión técnica o un modo de trabajo, también hay que recordar que era una corte de 21 integrantes con dificultades para procesar todos estos elementos, muchos que aquí son buenos secretarios de Estoy Cuenta, padecimos esas sentencias, en su manufactura desde luego, eh, ¿por qué? porque eran sentencias realmente muy grandes, muy pesadas. Y esto me parece que se mantuvo con la novena época, hacia el primero de febrero de 1994, cuando se restableció la corte. Entonces, lo interesante de esto no es que fueran grandes, no es que fueran voluminosas, sino lo importante es que, a mi juicio, no se hacía, y voy a decirlo en una expresión un poco pedante, un compromiso epistemológico con lo que se estaba resolviendo en la sentencia. Me parece que al transcribirse tantas cosas, uno no acababa por saber bien a bien cuál era la litis, cómo se habían mostrado o no las pretensiones, etcétera, y al final de cuentas, es, de todo lo anterior se desprende. Pues de todo lo anterior se puede haber desprendido casi cualquier cosa. Es decir, había una complicación enorme en esa forma de resolución de la sentencia. Entonces, hacer sentencias breves, que este era el primer problema que se nos enfrentábamos, no era simplemente una moda, no era simplemente tratar de reducir cosas, sino era tomar eso que le llamo compromiso epistemológico para decir yo entiendo que esto que tengo frente a mí sintetizado es su litis o la litis de este asunto. Y dos, esta es la forma en la que voy a resolver esos elementos de la litis. Y me comprometo a precisar. No sé si era un amparo eh, eh, directo, no sé si era un amparo eh, indirecto, no sé cuál era el, el, una controversia coccional o una acción, sino que había que hacer esta cuestión muy importante. El segundo problema que esto presentaba de unas sentencias breves era la necesidad de tener un nuevo estilo de redacción. ¿Por qué? Porque no había un estilo adecuado, desde mi punto de vista y con el mayor respeto, en la forma en que se redactaban las sentencias. Yo decía que la coma judicial servía casi para cualquier cosa, ¿no? como coma, punto y coma, punto y seguido, punto y aparte, signo de interjección, en fin, casi lo que ustedes quisieran, como coma judicial. ¿En serio? Entonces, eran párrafos larguísimos donde el sujeto se iba quedando perdido y después costaba mucho trabajo asir el, el, el concepto. Entonces, hubo que reconfigurar las formas de aprendizaje de redacción para estos efectos. Hubo que aprender a hacer síntesis de los conceptos de violación o de invalidez dependiendo del proceso. No era un asunto eh, simple, ¿por qué? Porque se va, esto, eh, se va generalizando y había que estar como en los jardines cortando la hierba, deshierbando aquel jardín para que no se volviera a llenar de ese estilo de cosas. Luego ya vinieron cosas un poco menores como numerar los párrafos para facilitar la discusión, sintetizar las tesis, no tenían que transcribirse todas las tesis, mandar algunos elementos a nota a pie de página, y esto sí me parece que le ha dado, no es en todas las ponencias, pero sí está bastante generalizado, un nuevo estilo de elaboración de tesis que si ustedes comparan lo que pasaba, digamos, hace unos 10, 12 años con esta nueva forma, sí hay un avance. Y esto sí me parece que ha sido central, sobre todo en controversias de acciones, porque ustedes saben que allí no opera como… no operamos con jurisprudencia, sino que operamos como, con precedentes, es las razones que dimos para resolver el sentido del fallo, son obligatorias, siempre que tengamos ocho o más votos, consecuentemente ahí sí hay que considerar que las partes extraen la obligatoriedad del precedente o lo obligatorio del presente, para hablar de mejor manera, de la redacción misma de la sentencia y no de la tesis misma. Yo creo que esto ha sido un avance, es un avance, sin embargo, que podría todavía ir a un poco más para efectos de hacer todavía más claras las sentencias, numerarlas, diferenciarlas, para que se entienda muy bien que aquello que se sintetizó aquí como concepto de agravio o de violación es lo que está correspondiéndole con el mismo número más adelante en su respuesta. Que no haya ningún elemento del razonamiento jurídico que se pierda. Que yo pueda ver que lo dicho aquí corresponde a lo dicho aquí, lo dicho aquí corresponde a... Mí. Y entonces yo pueda tener en una especie de mapa mental o inclusive en un mapa gráfico la definición o el planteamiento o el mapa, por usar otra vez esta expresión, de lo que estoy diciendo. Este me parece que es un elemento absolutamente central. ¿Se ha avanzado? Sí pero no en todas las condiciones. Ahora, esto es solo en la Suprema Corte. Creo que una parte importante de los órganos jurisdiccionales, inclusive del Poder Judicial de la Federación, no está siguiendo esta práctica, sino que seguimos teniendo sentencias abundantes, repetitivas, con, llenas de transcripciones, y eso sí me parece que eh, lastima mucho este concepto importante de la justicia abierta. El resto de los elementos que identifiqué hace un rato yo creo que razonablemente están cubiertos por la Suprema Corte de Justicia, algunos con ciertos problemas. ¿Por qué razón? Porque también en este listado, que insisto, me parece un buen listado y un listado estándar, por eso me estoy refiriendo a él, se habla de entrevistas. Pero el problema de las entrevistas es peculiar. Algunos ministros nos gusta dar entrevistas, algunos ministros no les gusta dar entrevistas. A veces las entrevistas no reflejan la opinión de la Suprema Corte, reflejan la opinión del ministro, reflejan la posición que uno está tomando, entonces no necesariamente se ha podido resolver este asunto. ¿Cómo lo hemos tratado de, de modificar en algunos momentos? Son picos, algunas veces tenemos mayor éxito en esto y en algunos otros no, generando algunas unas vocerías, generando dentro de las salas particularmente en el Pleno no lo tenemos, probablemente porque tenemos la transmisión directa por televisión, una vocería. ¿En qué consiste esta vocería? En que hay una persona a la que le hemos tratado de dar un entrenamiento básico. Esta persona, nosotros, cada uno de los ministros, le decimos de la cuenta de cada miércoles cuáles son los asuntos que consideramos razonablemente relevantes, se los identificamos, en algunas ocasiones les hacemos un pequeño boletín de prensa y esta persona sale después de la sesión a hablar con la persona que está eh, ahí asignada por los medios, tema al que regreso en un momento, para explicarle razonablemente qué es lo que... Eh, se quiso decir en la sala. Pero sí me parece que hay una diferencia entre dar entrevistas como tal y generar una condición, insisto, que le voy a llamar así, de vocería, donde se haga una explicación general de lo que estamos enfrentando en cada uno de los asuntos. Un tercer elemento es el de las publicaciones. Ahí sí creo que la Corte tiene ya desde hace bastante tiempo una buena eh, condición de publicaciones. Tengo ahí un elemento crítico, no sé si nosotros, además de ser publicadores o editores, debíamos ser distribuidores, porque me parece que no siempre estamos en todos los lugares en los que podríamos estar. Si ustedes van a Gandhi, el Fondo de Cultura Económica, el sótano, etcétera, no van a encontrar nuestros libros, y me parece que ahí hay un problema diferente, pero de que se publique, se publica, pero no tenemos esta misma condición. La cuarta es un asunto importante que en su momento promovió muchísimo. El entonces presidente Góngora Pimentel, que es un tema que me parece central, que es un entrenamiento deliberado por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Fuente. Si ustedes recuerdan los discursos, yo, digamos, de los últimos presidentes que conocí, el ministro Ñairo, el ministro del Río, el ministro Esmil y el, el ministro Aguinaco, ellos decían en sus informes y en declaraciones que hacía que la Corte no tenía que hablar. A través de las sentencias, más que a través de las sentencias, que la Corte no tenía por qué comunicarse con los medios. Y esta era una frase que ustedes tomen, y desde antes de cualquiera de los expresidentes de la Corte, es una frase sacramental que en casi todos los informes está señalada. La Corte habla por su sentencia. Yo creo que ahí el ministro Gúngora tuvo una idea muy importante que fue, ¿y por qué no? Nosotros llamamos directamente con los medios, le pedimos a cada uno de los medios escritos o electrónicos que nos manden a una persona, constituimos una fuente, entrenamos a la fuente y mantenemos esa fuente para que sea capaz de traducir lo que nosotros estamos queriendo decir en sentencia. Este me parece un asunto muy importante. Después el ministro Azuela, el ministro Ortiz, etcétera, lo siguieron y lo hemos ido razonablemente manteniendo. Pero si no se entrena una fuente, es muy difícil que la fuente perciba una cantidad de matices en el lenguaje, en las resoluciones, en los efectos, y después si uno cuando ve los, los medios, uno no se identifica con lo dicho por ellos en relación a lo que uno resolvió. Con anterioridad, si este creo que es otra vez un esfuerzo deliberado, consciente, permanente, ¿por qué? Porque también hay una rotación en los, en los propios medios, los que están en la fuente judicial o van a la fuente política, en fin, o al fuente del Congreso, lo que sea, y entonces hay que estarles dando un entrenamiento permanente para estos efectos. Creo que ahí estamos en lo correcto. Luego el tema de los observatorios, ahí sí tengo alguna una cuestión. ¿Le corresponde al propio órgano generar sus propios observatorios o los observatorios son un ente o unas organizaciones o unas comunidades, como queramos, dependiendo del grado de centralización que le queramos dar a cada una de ellas, que deben ser generadas por la Corte? Eso sí, me, lo, lo voy a dejar para más adelante un problema muy importante. Otra forma de apertura es la de Micus Curie, sin duda, nosotros en la Corte ya desde hace bastante tiempo, sobre todo con los asuntos que tuvieron que ver con interrupción del embarazo, empezamos a recibir un montón de propuestas de muy distintas personas, al principio con toda franqueza hay que decirlo, no sabíamos muy bien qué hacer con eso, cómo lo insertamos en el expediente, en calidad de qué venía, bueno, se ha hecho una práctica bastante razonable, donde ahora sí estamos recibiendo información importante, posicionamientos importantes, se están incorporando a los, a, los, a los proyectos, todavía no se le da respuesta y no sé si se le pueda dar una respuesta expresa como si formara parte de la litis, pero sí se está tomando en cuenta y sí se hacen menciones y al menos hay una información ahí. Ahí sí creo que valdría la pena encontrar algunos mecanismos para tratar de incorporar esas condiciones de amicus curia, simplemente decir, la, la, la asociación tal o la barra tal o muchas vienen de las universidades de Estados Unidos a decirnos ciertos aspectos en cierto tipo de cosas, en indígenas, en, en, en interrupción del embarazo, en, en, en matrimonio igualitario, etcétera, qué forma las podríamos hacer y qué tratamiento. Yo creo que este es un asunto que está, pero no tenemos una eh, adecuada condición. El, el método alternativo, también aquí tengo una duda, no me queda muy claro cómo esos métodos alternativos como forma de resolución eh, ayudan a la justicia abierta, pero en fin, lo dejo. El del diálogo interinstitucional me parece central, creo que fue un asunto muy importante en algunas de las presidencias, de, de, de las primeras, las que yo mencionaba, antes, las de los ministros Góngora, Azuela y, y Ortiz, creo que era muy importante, asistíamos a las distintas organizaciones mundiales de jueces coccionales, eh, algunas íbamos con la de Nahuel, en fin, algunas otras con eh, la Convención de Venecia, etcétera. Y lo que tratábamos efectivamente es de entender qué estaban haciendo ellos, qué estábamos haciendo nosotros y generar una condición de cierta comunidad. Este sí me pareció también un asunto central. En los últimos años hemos perdido alguna fuerza en esta misma materia. Eh, a lo mejor, y yo lo he estado pensando, que esto se eh, debía. Me parece a que cuando los ministros que integraron la primera época de la novena época o la primera etapa de la novena época llegaron al cargo, me parece que ellos estaban a la búsqueda también de un proceso de legitimación como órgano jurisdiccional. Es decir, se sentaron en la silla, les dijeron en la reforma en 94 de la iniciativa del presidente Cedillo que eran tribunal cocional, y yo creo que se preguntaron con mucha seriedad: ¿y qué es ser tribunal cocional? Y salieron al mundo a entender qué era ser tribunal cocional, a asumir esas condiciones, es cuando vino Zagrebelski, en fin, una época muy importante, cuando se sumaron a la de Nábor y a todo lo que yo dije, y entonces me parece que sí hubo un proceso deliberado de reinvención, que yo creo que fue importantísimo en términos culturales para su reinvención como tribunal cocional, que ayudó muchísimo a la justicia abierta, muchísimo. ¿Por qué? Porque se abrieron diálogos muy importante. Yo creo que en este tribunal, en otras épocas, con el ministro Franco, dos presidentes, con don José Luis, etcétera, pasó un fenómeno semejante. Salieron a ver fenómenos electorales del mundo como observadores, en fin, como muchas otras cosas para tratar de entender la función. Yo sé que esto puede sonar un poco extraño, pero me parece que son momentos culturales donde se busca Incorporarse a un mundo, entender ese mundo, hacerse partícipe de ese mundo, actuar como las personas en ese mundo y después entonces generar algunas, algunas actividades. Parece algo menor, pero yo creo que eh, con el tiempo, cuando se hagan análisis históricos de más larga duración sobre las instituciones, se podrá ver con perspectiva que son formas de tratar. De ubicarse en el mundo, ¿no? como generando role models, eh, eh, si hay individuales, también me parece que hay role models colectivos y se buscan estas formas de internalización. Y otra muy interesante, y es la última que se menciona en este listado, que también me parece que la hemos ido cumpliendo, son las de las estancias judiciales. Desde la presidencia del ministro Azuela, se nos dio a las ponencias un dinero para que nosotros pudiéramos mandar secretarios fuera y eso fue importantísimo. Una de las ventajas que yo pienso del trabajo judicial es que uno ve venir los problemas, no es como otras entidades públicas que los pues, problemas les estallan en las manos. Aquí nosotros uno sabe cuándo van a ser las elecciones, cuándo más o menos van a llegar los recursos, ya si uno no prevé eso, pues es que no, no está entendiendo lo que está haciendo. Pero, porque además se mueven por ciclos los asuntos. Entonces nosotros podemos prever qué asuntos nos van a venir: ¿van a venir de doble tributación? ¿Sabemos doble tributación? No pues vayamos a Estados Unidos y estudiemos cómo están. ¿Van a venir problemas sobre proporcionalidad de penas? Pues mandemos gente a países que han tenido un desarrollo más importante. Estoy hablando concretamente Colombia, veamos qué hacen ellos y después traigamos experiencias para poderlas introducir. Este también me parece que fue un proceso muy importante eh, que vivimos con un fondo que se generó allí y funcionamos. Ahora, con esto termino. ¿Qué otras cosas me parecen que son importantes? Eh, en estos listados que se destina de justicia abierta. Uno que no está mencionado, pero sí me parece central, es el de las bases de datos. Creo que hay que generar repositorios muy potentes para que se pueda acceder a la información. Nosotros tuvimos uno muy bueno en el tema de la interrupción del embarazo, después de esas audiencias públicas, de todo lo que yo de Amicus Curia, etcétera, se generaron dos repositorio, un repositorio grandísimo, donde todo absolutamente lo que llegó se puso y ahí está. Y esto tiene una enorme ventaja que permite ver prácticamente todo el proceso decisorio de ese asunto de la interrupción del embarazo eh, por la ley de plazos que quedó establecido en ese caso. No hemos hecho muchos otros de estos repositorios, pero sin embargo me parece que está ahí. Otro que parece trivial y no lo es es el de la, tener archivos operativos. El Poder Judicial genera archivos gigantescos, ustedes lo saben. Y luego son archivos eh, a veces inútiles, en el sentido de que hay lo mismo 40 veces, lo mismo 50 veces. ¿Por qué? Porque están todas las notificaciones, todas las, es decir, a veces son eh, unas tremendas cantidades de papel acumulado que se podrían eh, acortar. Tuvimos un programa que vale mucho la pena que se vea en la Suprema Corte. Eh, se formó una comisión con gente de la UNAM, gente de la, del, eh, del Archivo General de la Nación, en fin, un conjunto de personas para que definiéramos qué cosas, tanto de archivo administrativo como de archivo judicial, podíamos quitar. Y después de haber eh, trabajado mucho en esto, magistrados de circuito, jueces, en fin, realmente directores de las casas de la cultura que tienen la custodia de, los, de estos archivos, llegamos a una condición súper buena en el sentido de que los archivos se reducían casi al 30%. Sobre eso entonces sí se puede hacer escaneo electrónico, nadie puede escanear el, el archivo, no hay dinero que alcance. Entonces, creo que una justicia abierta tiene que tener los archivos abiertos, los archivos asequibles, los archivos limpiados, voy a usar esta expresión para darme a entender, y después, si es posible, y hay recursos porque es un problema adicional, entonces pasar a este caso. Otro tema interesante, que tampoco se puede diario, por la forma de actuación de nosotros, pero de que tiene que ver con justicia abierta, es el de las audiencias entre con las partes. Nosotros las hemos tenido en pocos casos, el primer ciclo de la ley de telecomunicaciones, porque no es fácil para un abogado normal tener el conocimiento de los fenómenos, no del derecho, de los fenómenos que están frente a ellos. Como decíamos, un poco en chiste, si nosotros pudiéramos diferenciar en ese momento, no yendo a ver un diccionario o consultando a algún amigo físico o astrónomo, cuáles son las diferencias entre banda, onda, frecuencia y espectro, así, entonces no necesitábamos audiencia. Pero si no se pueden saber esas cosas, así de golpe y es necesario hacer diferenciaciones para entender el fenómeno sobre que después se va a resolver el problema jurídico, entonces vinieron expertos de la Universidad Nacional del Instituto Politécnico a expresarnos estas condiciones, a hablar de los temas, tuvimos la oportunidad de preguntarles, de estudiar, etcétera, y esto fue yo creo que de una enorme utilidad. Luego el segundo caso fue el de la interrupción del embarazo, se recibieron 70 personas, 35 de una posición, 35 de otras por sus listados, un día recibíamos salud de una poción, otro día otros, otro día otros, otro día otros, para que no hubiera ahí ningún tipo de diferenciación. Unas audiencias muy importantes, ¿por qué? Porque expresaron problemas médicos, que eran los que más nos interesaban, pero también cuestiones éticas, cuestiones eh, biológicas, en fin, de diversas naturalezas, y eso me parece que sí nos dio una comprensión mayor de aquello a lo que íbamos a resolver. Y también tuvimos algunos casos importantes después en materia de algunos impuestos, que por su enorme complejidad técnica, sí era muy importante entender la mecánica de los impuestos y contrastarlos entre lo que decían... Algunas asociaciones de abogados, fiscalistas, desde luego, con lo que decían las autoridades hacendarias y, 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 y todos los, los que los complementan, el SAT y la Procuraduría Fiscal. Entonces, al final, este tipo de audiencias son, a mi parecer, extraordinariamente relevantes. Ahí sí yo haría una diferenciación entre si el final, el fin de la audiencia es saber del fenómeno a resolver o tratar de que las personas le vengan a enseñar derecho porque para eso está el expediente y para eso está la litis en ese mismo sentido pero en fin explorar el tema general de las audiencias me parece muy importante otro tema que también creo que tiene que ver con la justicia abierta es esta práctica mexicana que tanto sorprende en todo el mundo y es recibir individualmente a los abogados de las partes esto yo, cada vez que lo cuento, así casi piensan que soy un delincuentazo. ¿Por qué? Porque todo el mundo, esto es un delito. Entonces, recibir yo al abogado A o al abogado E solo les parece una cosa tremebunda. Entonces, estamos también trabajando. Eh, yo creo que podríamos salir pronto con una solución. ¿Con qué propósito? Con que vengan los abogados de las dos partes juntas en un momento ordenado. Eh, con la presencia de un secretario, visiblemente el que está proyectando, en eso la barra, eh, Mexicana Colegio de Abogados, el Ilustre Nacional Colegio de Abogados y la Nade están trabajando también en esta condición para recibirlos en ese momento y reglar esta condición de presencia, esta condición de transparencia y esta condición de argumento. ¿Por qué? Porque, insisto, sí es una práctica irregular. La seguimos todos en la Corte, todos, ¿por qué? Porque así siempre se ha hecho. No hay otra razón para mis ministros que fueron de una enorme importancia lo hacían pues yo cuando llegué de ministro me pareció que era conveniente hacerlo y sigo esa práctica pero no dejo de reconocer que lo correcto sería generar voy a llamarle reglamento no es un nombre técnico simplemente es una descripción para ordenar la forma en la que comparecen los tiempos de comparecencia etcétera y eso me parece que iluminaría mucho en este caso y finalmente un tema que no es menor y que tiene un poco que ver con lo que yo decía de las audiencias públicas y es el tema siguiente y yo insisto en esto nosotros podemos saber derecho pero no tenemos una comprensión general de todos los fenómenos que cotidianamente se nos presentan en el mundo judicial un día hay un asunto de armas al otro día hay un asunto de aguas o en la misma sesión hay un asunto de telecomunicaciones y así sucesivamente entonces realmente uno tiene la capacidad de comprender esa totalidad de fenómenos, más allá de lo que diga el código, la ley, que son dos cosas bien distintas. Aquí hay una práctica interesante que se inició con los asuntos de militares con VIH. ¿Por qué? Porque como la ley de seguridad social de las Fuerzas Armadas se hizo en los años 70, no tenían una clara de, de diferenciación de seropositividades. Entonces decía, la persona que tenga una seropositividad. Y esto que estaba suponiendo que un conjunto de chicos, porque eran relativamente o bastante jóvenes, estaban siendo dados de baja de las fuerzas armadas, ¿por qué? Porque habían contraído, no se sabía si era VIH o era sida. Entonces la pregunta era importante: ¿es lo mismo VIH y sida? Las dos producen, en un término espantoso que tiene la, la legislación militar, pero así lo utilizan ellos. No es palabra mía. Las dos producen inutilidad para el servicio o solo una de ellas. Yo, como este no es un tema que domine, porque no estoy en la profesión médica, le pregunté a la Academia Mexicana de Ciencias si me podía designar a dos médicos para que me hicieran las diferenciaciones entre una cosa y otra. Me hicieron un dictamen extraordinario y se demostró que no era lo mismo y que VIH no producía inutilidad, simple la producía así. Entonces, cuál es el paso de VIH, SID, en fin, todo eso estaba muy bien explicado y eso permitió declarar la inconstitucionalidad de ese eh, renglón de la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas al hacer la diferenciación entre ambas cosas. A partir de ahí hemos utilizado muchísimo información médica para diferenciar si la diabetes es incapacitante o no, si la escoliosis es incapacitante, no, si la epilepsia es, esto estoy hablando solo de Fuerzas Armadas, y atrás de eso hay un montón de asuntos. Entonces, esto también me parece que es un tema importantísimo en condiciones, de en condiciones de justicia abierta. Que no se quede el conocimiento de los hechos o el conocimiento científico de los hechos con el cual se está eh, resolviendo como parte del conocimiento privado o de la experiencia del ministro. Porque a lo mejor el más interesado, pues a lo mejor se echa un clavado en Wikipedia. Pero el que no, ¿cómo le entiende y cómo dice que lo está entendiendo? esto Es muy importante. En cambio, si yo pido la información, voy a decir, pero puede haber la mejor que pude obtener, que me la dieron las academias de medicina, la academia de ingeniería, en fin, la que sea, y la pongo la mejor como Y yo me comprometo en mi resolución a decir, estoy resolviendo este tema de aguas, este tema que tiene que ver con vedas, estoy haciendo casos reales, este caso que tiene que ver con crecida de ríos, en base a qué o con base en qué. Con base en la información que me proporcionó la Conavio o la Cámara Nacional de Medicina o la Cámara de Ingeniería. Y aquí está la información. Esto es transparente. Yo no le estoy ocultando las fuentes de mi decisión, ni le estoy diciendo que a mí se me ocurrió o que tengo un pri. No estoy diciendo eso. Yo estoy poniendo allí. En la FOJA 50 y le estoy diciendo de dónde salió, mis fuentes, mis citas, mis. ¿Para qué? Para que también eso sea un elemento criticable o no de la sentencia y haya posibilidades de contraste. Este me parece que es un tema muy, muy importante que se hace. Ahora, viene un segundo problema que a mí me preocupa, dejo lo que se está haciendo. ¿Cómo se está aprovechando, cómo se está utilizando la información que nosotros, como jueces abiertos, vamos a suponer que ya alcanzamos ese grado superior, estamos produciendo. Y aquí sí me parece que tenemos bastantes deficiencias, y esto ya no solo es un problema de la justicia, sino es un problema social, de distintas comunidades que no están sabiendo procesar y no están sabiendo utilizar la información abierta. Eso no quiere decir que no vayamos a ser abiertos, no, no estoy diciendo yo no vengo a hacer la, la apología. De la justicia cerrada. Simplemente digo, se pone toda la, la información enfrente y no siempre se aprovecha esta información. Mi primer y gran problema es, desde luego, con la academia. ¿Por qué? Porque la academia no hace análisis de sentencias. las, las academia hace análisis críticos a los ministros, o a los jueces, o a los magistrados. Si somos listos, si somos tontos, si son sinvergüenzas, si ganamos mucho, en fin, eso es lo que nos critica. Pero ¿dónde están los análisis que la academia, que esa es una de sus funciones centrales, está haciendo respecto a las decisiones judiciales? Cuando se ocupan de ellas es para decir es una buena sentencia en función del resultado, porque estaban a favor de una determinada posición, que es aquella que la Corte sostuvo. Es una mala sentencia, es porque no les gustó el resultado general de la Corte, pero no hay un análisis serio en el asunto. Entonces, no puede haber una justicia abierta si no hay una academia activa, una academia inteligente, una academia perspicaz, una academia combativa, que dedique una parte muy importante de su tiempo a criticar, analizar, a discutir y a ordenar, y a ordenar el propio trabajo que se está haciendo en la, en la justicia. ¿Cuántas de las revistas que se producen en nuestro país, que por lo demás son pocas, tienen. Apartados de análisis de sentencias. Este es un problema central, ¿eh? Yo creo que esto de verdad se hace. Si usted lo analizan históricamente otra vez solo en el 19, hasta los años 40 había análisis bastante buenos y ahora voy a decir porque creo que eran muy buenos de sentencias. Don Mario La Cueva, don Eduardo García Maínez, en fin, los juristas más conocidos de nuestro tiempo eh, se dedicaban. Don Antonio Carrillo Flores, etcétera a comentar las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia o de la Suprema Corte de Justicia. Ustedes vean las revistas de Entonces, la revista de Legislación y Jurisprudencia de Liceo el Mercado, la revista use que publicaban Los Panistas, la revista de La Facultad, de EFT, todas. Otra revista espléndida que se llamaba Justicia, todas tenían análisis de sentencia, algunos fuertes, algunos críticos, algunos comparando con otras cosas. Hoy en día prácticamente no hay, no hay ninguna revista que lo haga. Entonces ahí sí hay un déficit central el producto eh, no existe. Segundo tema el que yo decía hace un rato hay medios que tienen consolidadísima sus fuentes judiciales y son fuentes hoy en día especializadas. Yo los conozco están los, los conozco los, los de mi casa los de la Suprema Corte y hay personas que tienen muchos años le entienden muy bien etcétera. Pero no todos los medios tienen el tiempo ni el conocimiento de los editores para darle un seguimiento a la Suprema Corte. Yo sé que la comparación es chocantísima, pero si ustedes ven, por ejemplo, quién fue el periodista más importante, importantísimo en los Estados Unidos durante un… la señora Linda Greenhouse, que lleva el New York Times, además de que se ganó el Pulitzer por unos premios, otros libros, etcétera, ella… Eh, llevaba la secuencia de las votaciones, ella conocía los términos, ella sabía cómo se, se votaba y ella inclusive en varios artículos importantísimos podía decir, el ministro tal acaba de cambiar su criterio y no dio cuenta del cambio de su criterio, a ese nivel de especialización. Y esto es lo que me parece que necesitamos, que nosotros abramos la justicia. Pues sí, pero que tengamos también del otro lado, además de la academia, que ya dije, medios que sean capaces de darnos seguimiento en nuestras actuaciones. Porque de otra forma queda en una condición de la autoconciencia o de la autorresponsabilidad. Es de decir, yo soy una persona que siempre, bueno, sí, eso es lo que usted nos dice. ¿Y cómo sabemos que eso es verdad? ¿Quién lleva ese marcaje a algo que ya se volvió de suyo abierto? Este también me parece que es un problema central. Lo mismo podría decirse de las ONGs. ¿Cuántas ONGs están trabajando sobre estos temas? Insisto, no sobre lo que hacemos, no sobre si ganamos, no, no sobre eso. No sobre si hay dilapidación en los recursos, no si si hay corrupción. Eso no estoy hablando. De, estoy hablando de la parte estrictamente judicial. ¿Cuántas ONGs tienen observatorios? Está la página de Nexos, que está muy bien, la de los Juegos de la Corte, la de Saúl López Noriega, está muy bien. Está a borde jurídico, que me parece que están haciendo un trabajo espléndido los compañeros. En fin, ¿cuántas más? ¿Quién nos está dando seguimiento a lo que nosotros tenemos? Son bien pocas, ¿eh? ¿Cuántas universidades han destinado recursos a sus alumnos, etcétera, para que hagan estos seguimientos? Entonces está la televisión, nos pueden ver en vivo y a todo color, etcétera. Igual también a ustedes los miércoles, todo eso, ya sabes. ¿Y qué estamos haciendo con esa información como sociedad? Este sí me parece que es un problema bien importante de lo que está sucediendo. Y entonces, como no nos pueden, porque es trabajoso. Es danos este seguimiento, entonces se va a la crítica, que es bastante fácil. Y en eso me parece que perdemos todos. La sociedad no ve lo que hacen sus jueces con su derecho, la sociedad no se da cuenta de los cambios que están haciendo, la sociedad no se da cuenta si hay picos o valles en las formas de interpretación. Y hay una crítica que aparentemente es muy agresiva, que aparentemente es muy inteligente, y es una crítica que se concentra en las personas, pero no tiene y no alcanza a ver la dimensión institucional. Entonces así eh, yo creo que no vamos a, a, a avanzar enormemente en estas cosas. Porque entonces la crítica queda, yo creo que el ministro Cosío es tonto. Bueno, pues yo creo que no. ¿Y qué otra cosa hacemos con eso? Se acabó. Ahí nos vamos a quedar. Bueno, pues ahí quedémonos con el asunto. En cambio, la otra, sí es una crítica, insisto, que tiene una función de generar, de ordenar, de sistematizar, de marcar ritmos, y esta función de un libro espléndido que se llama El amor del sensor de Pierre Legend, que dice la función. Al final del día de la academia, de la dogmática jurídica en su buen sentido, en el sentido que conocemos de ciencia jurídica, es precisamente ordenar los mismos fenómenos jurídicos. Decir, estas cosas no se pueden hacer, estas posibilidades normativas no se pueden abrir y tiene una función importante de diálogo con los jueces. De otra forma, me parece de verdad que ahí no vamos a tener. Y el último aspecto para relacionar justicia abierta con justicia cocional y tratar de ser comprensivo al tema que ustedes me asignaron. Yo creo que la Suprema Corte de Justicia tiene muchísimas cosas que hacer, ya dije respecto de ella, sí, pero también tiene muchísimas cosas que hacer con respecto al resto de los tribunales. ¿Por qué? Porque nosotros administramos la Constitución. ¿Cuántas cosas de la Constitución podemos interpretar nosotros? Para que no nosotros o no solo nosotros, sino la totalidad de los órganos jurisdiccionales del país también tengan una justicia abierta. Este me parece que es un tema central. Bajo el principio de completitud de las sentencias, ¿podemos exigir que las sentencias sean más abiertas y transparentes? ¿Mejor articuladas? ¿Podríamos nosotros introducir correctivos sobre este tema? Este es un tema importante. Utilizando la, el potencial del artículo 17, que dice muchas cosas sobre, y otra vez, la completitud, etc., podríamos decir esto. De, 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 de forzar a que los juzgadores del todo el país digan más cosas y digan mejores cosas, más allá de los temas técnicos que todos conocemos y, y en general se realizan cotidianamente en el país, sobre estas, estos aspectos, este me parece también que es un asunto importantísimo. Es decir, que nos demos cuenta... Y yo por eso luego es tan importante venir a, a, a charlar, porque le plantearon unos temas que tampoco es que uno esté todo el día ahí como un enloquecido planteándose temas y preguntas y respuestas, por pues acá uno este, muy mal. Pero sí cuando dice, bueno, qué cosas puede hacer la, la, la Corte o ustedes como Tribunal Electoral respecto de las regionales y otros órganos para forzarlos a que articulen esta, esta condición de justicia abierta, es decir, hay correctivos, sobre todo van a ser procesales, para lograr ese efecto, yo no me voy a plantear el tema, tampoco voy a desarrollarlo porque es algo que apenas me vino como una, como una aproximación a este tema, pero sí creo que podría haber ahí algunos elementos, insisto, para darle dos vueltas en ese mismo sentido. Termino con una reflexión muy rápida, creo que los tres temas que yo me planteaba están, están expuestos, pero sí creo que en las condiciones bien complicadas que está viviendo el país, en estas situaciones donde por un lado se nos dice, se nos exige y con razón, que protejamos a la totalidad de los derechos humanos siguiendo los principios tan fuertes que tenemos en el artículo primero, y por otro lado, con la crisis de seguridad que tenemos, donde las sociedades históricamente se tienden a enconchar y tienden, no estoy diciendo que vaya a pasar, ¿eh? ni tampoco estoy haciendo también la apología de esto, pero las sociedades se tienden a enconchar en estos momentos de crisis histórica, creo que estamos en una tensión muy, muy grande entre derechos humanos y seguridad. Yo creo que es un falso debate pero también los falsos debates cuentan y constituyen realidad. Entonces, en ese momento, me parece que la justicia abierta no es un lujo, no es algo como deseable, sino me parece que es la única forma de explicitar lo que estamos haciendo, las razones por las que estamos haciendo eso que estamos haciendo, y tratar de darle legitimidad al órgano en sus actuaciones, desde luego como un problema central también un cumplimiento de los, de los derechos y no incurrir en una crisis donde al tiempo que se nos presiona, insisto, y cada vez más, nada más hay que tener cuidado en las críticas, no, no verlas como, como disparos generales, sino como críticas muy puntuales donde se nos piden algunos casos que cerremos que apretemos yo creo que estas formas de explicitación estas formas de dar a conocer estas formas de mostrar lo que se hace son herramientas esenciales para la sobrevivencia de esta forma de justicia que nos está exigiendo la constitución en nuestros tiempos muchas gracias Muchas gracias, señor ministro Salamón Cosillo. Eh, por cuestiones de tiempo voy a ceder la palabra a la maestra presidenta para que haga eh, uso de la voz y nos dé las palabras de clausura de este evento. ¿Preguntas? Ah, eh, está, está la posibilidad de, de realizar preguntas si alguien, algunas cuantas preguntas. Queda muy claro. Ojalá sí me fuera en el pleno. <laughs> Bueno, entonces procedemos a, a darle el uso de la voz a la maestra, Presidenta. Bueno, quiero, eh, muy buenas noches. Antes que nada, agradecer mucho al, al ministro Cosío, a mí, la verdad, su, su plática me dejó con muchas interrogantes, muchas inquietudes, digamos más que interrogantes. Creo que los puntos que, que plantea usted en cuanto al fortalecimiento de una justicia abierta, trasladada a lo que es nuestro ámbito de competencia, que es lo electoral, parece en efecto, en un momento en el que justamente la, la legitimidad de este órgano es tan, tan importante para todos, para México incluso. Y pensaría en la publicidad de las audiencias. Y creo que en efecto, como en México todos los tribunales tenemos audiencias. Algunas las hemos tenido en esta sala superior en pleno y todos los magistrados hemos recibido a las partes o alguna de las partes, pero la mayoría se llevan en efecto en privado y con el magistrado ponente o con los diversos magistrados, pero en privado. Creo que explorar la idea de audiencias públicas me parece algo interesante en este ámbito electoral. En cuanto a utilizar el conocimiento científico de los temas que tenemos que tratar, esta integración está innovando por lo menos en lo que es la justicia para pueblos y comunidades indígenas, porque hemos iniciado con un asunto justamente del magistrado de la mata y, y después de la magistrada a pedir pruebas antropológicas. Eh, hemos acudido a instituciones como el Ciesas, eh, que son los pilares en este ámbito, para que realicen la prueba antropológica y nos digan cuál es la verdad. Y no diría yo histórica, pero la verdad antropológica del caso para poder tomar la mejor decisión. Y yo no dudo que eh, en el futuro sigamos recurriendo a este tipo de consultas, digamos, para fortalecer por lo menos la decisión o, como usted bien dice, decirle a las partes, esta es la decisión que tomo y este es el fundamento en la que la tomo y lo hago público. Creo que es eh, una buena manera para dar a conocer y fortalecer nuestras decisiones. Entonces, a mí me deja por lo menos con muchas eh, inquietudes en cuanto a, a este fortalecimiento de la justicia abierta. Con esta conferencia magistral, plática magistral, si no quiere que use la palabra de conferencia, cerramos dos jornadas muy intensas de debates, discusiones en torno justamente a la justicia abierta que se denominó diálogos, que fue lo que quiso hacer este tribunal. Y a través de ello eh, se habló sobre la necesidad, los objetivos y las ventajas de una justicia abierta en contextos como los que México vive hoy en día y particularmente en un enfoque político electoral. Tuvimos invitados pertenecientes a la función pública, tanto de México como de otros países como Argentina, Costa Rica, en el ejercicio periodístico también personas de la academia, y aquí creo que lo que nos planteaba ahorita el ministro es un punto muy importante. Finalmente podemos hablar y podemos aspirar a una justicia abierta, pero para lograrla hay un mecanismo de corresponsabilidad. Que no podemos dejar a un lado. O sea, nosotros, los que estamos de este lado de la barrera de la justicia, podemos producir información, podemos llevar a cabo una serie de acciones que tiendan a hacer de este tribunal abierto, pero la corresponsabilidad es que se hace con las otras partes que reciben toda esta información, cómo la procesan y cómo coadyuvan para que todo llegue al ciudadano justamente que es lo que estamos buscando a través de este tribunal abierto eh, la, la fortaleza del, del evento una de las fortalezas del evento fue justamente ayudarnos a construir y a consolidar eh, la justicia abierta partiendo desde cómo la definimos y cuáles son los tres ejes, tres ejes en los que se basa que son la transparencia la colaboración y la participación ciudadana nos deja aquí como trabajo, señor ministro, eh, lo de las estancias judiciales. Creo que es un tema importante, un tema también de comunicar en otros ámbitos, eh, en otros horizontes, qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Y eh, aquí quiero subrayar el eje transversal que se ha dicho en diversas mesas que es la necesidad de simplificar la comunicación hacia la ciudadanía. Esto nos lleva a modificar el esquema y el lenguaje de las sentencias, que es una primera condición para poder entablar un diálogo con la ciudadanía y con los medios de comunicación también. Recordar que eh, el dictar una sentencia no es un acto académico, es un acto de decir el derecho, de decirle... A los ciudadanos, sean cuales sean las partes, quién tiene derecho, quién no lo tiene y los porqués. No es un acto académico, para esto tenemos eventos como el día de hoy. Finalmente, quiero reiterar, obviamente, la responsabilidad, el compromiso que tiene este tribunal como una estrategia institucional. Encaminada a construir un verdadero tribunal abierto más allá de diálogos, más allá de discursos. Y quiero, antes de concluir, agradecer a la magistrada y a los magistrados de la sala superior por la participación activa que han tenido en estos diálogos, que ha sido muy importante, sin omitir a las magistradas, los magistrados regionales, que también hicieron posible con una mesa sumamente enriquecedora el día de ayer, en la que estuvieron los presidentes de las diversas salas planteando justamente cuáles son sus visiones de este tribunal abierto. Retomando un poco lo que decía el ministro, no, no se puede construir si no se logra que todo el órgano en su conjunto tenga una misma visión. Y eh, agradezco a todos los colaboradores que han estado asistiendo a, a estos diálogos y a aquellos cuyo trabajo hizo posible su realización. Y no puedo eh, cerrar el evento sin reconocer eh, al magistrado Reyes Rodríguez Bondragón, cuyo compromiso, convicción y anhelo de una justicia abierta es lo que ha permitido que este evento se realice y que se realice con la calidad con la que se ha realizado. Usted es el portavoz finalmente de esta aspiración del tribunal en toda la República. Muchas gracias, magistrado, por su compromiso. Con estas palabras doy por concluidos estos diálogos agradeciéndoles a todas y a todos su participación. Buenas noches.